Hoy arranca la séptima edición de Prensa y Poder en San Gabriel, que cuenta con la presencia de Alfonso Fernández Mañueco. Allí se ha desplazado nuestra compañera Beatriz Sanz. Pues sí, David, nos encontramos en la Ciudad de la Educación, donde esta mañana ha tenido lugar la inauguración de los cursos de Prensa y Poder, una inauguración que ha contado con la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien en su primer acto como presidente, si bien no ha dado declaraciones, sí que ha hecho un discurso en el que ha hablado de despoblación, de su compromiso con la construcción de nuevo hospital y de la reapertura de infraestructuras como el directo. De la despoblación y reto demográfico en todas sus vertientes, el presidente de la Junta ha hablado de mejorar los servicios públicos como la educación, los servicios sanitarios y las ayudas a la dependencia. En concreto, ha hablado también del nuevo Hospital Arandino y ha mostrado una vez más su compromiso con la construcción del hospital y el hecho de acortar los plazos. Quiero poner de manifiesto mi compromiso para impulsar las obras del Hospital de Aranda, para acortar los plazos todo lo posible y para que el proyecto sea una realidad cuanto antes. En cuanto a la educación, ha hablado de asentar la educación pública con solamente 3 niños en los pueblos. Seremos tajantes, ha dicho, en la defensa de la escuela rural, ha afirmado el presidente de la Junta, como una de las formas de fijar población en el mundo rural, así como potenciar la formación profesional y la formación dual. Garantizar las escuelas públicas al menos con 3 niñas y niños en el mundo rural. Seremos tajantes en la defensa de la escuela rural. Fundamental y vital son los adjetivos utilizados para hablar sobre la importancia de contar con internet en el ámbito rural. Sobre las infraestructuras, ha hablado sobre el directo, asegurando que su reapertura es fundamental e imprescindible, así como la autovía del Duero. Hay obras como la autovía del Duero que tienen que estar fuera del debate político, ha afirmado Fernández Mañueco. También ha destacado la importancia de la industria agroalimentaria y automovilística de Aranda de Duero, la cual, ha dicho, hay que potenciar.